Ella es. Menor, tú estás buena y soltera, mi amor. Te vas a partir con ese caminadito. Siento envidia en tu palabra, amor. Trágatela, aliméntate y sigue viviendo. Lleva vida. Menor, tenemos que hablar. Y apareció Punta de Oro. Menor, dame amores. Cuando te cepille, dime qué tú quieres. Tenemos que hablar, te tengo que explicar todo, absolutamente todo, escúchame. ¿Y de qué? ¿Me vas a dar un tutorial de cómo irme con otra persona cuando hay problemas con mi pareja? ¿O cómo soltar a mi pareja y meterme con otra persona? Porque de eso te doy clase yo mejor. Pero que si tú no me dejas explicarte, mira, ok, me equivoqué en esa parte, pero sí. Lo que pasa es que tuve un desliz con esa persona, pero en realidad estoy súper arrepentido, sumamente arrepentido. Y te quiero pedir perdón. Mi amor, me has pedido excusa más de 127 mil veces y yo no te voy a perdonar, gran Punta de Oro. Menor, por favor, déjame explicarte porque yo de verdad no duermo ya desde que pasó eso. Ya yo me siento súper mal, no tengo ánimo para hacer nada. Ok, habla. Ok, mira lo que... Excelente, bye. Muchacha, ven. Ay, Dios mío. Por favor, escúchame. Pero papi Juancho, ¿tú te haces o eres estúpido de verdad? Dime, porque tú sabes, así yo voy sabiendo cómo te entro. Porque te voy a dar un recordatorio ahora, amor. Analízalo. Mi amor, tuvimos problemas por un disparate que inventó tu madre y tú te fuiste con otra. Y no solamente con otra, te fuiste con la pupila que tú sabías que éramos enemigas a muerte y tú la conocías muy bien. Y todo, y mira cómo tú caíste, mi amor. Tú lo que eres una mierda. La mierda con M mayúscula. Mira, menor, de verdad, por más que tú me veas así, Dica, con esa persona y de todo, yo no te he olvidado, te tengo aquí de verdad en mi corazón y en mi mente. Ay, explícame, gran Punta de Oro, que lo tienes del tamaño de un caballo. ¿Cómo te metiste con mi archienemiga? Mira lo que hiciste también en la discoteca el otro día también con ese muchacho. Dime tú, eso no, yo no pude resistirlo y me tuve que ir de ahí, no pude ver eso. Ay, ¿quieres que llore o qué? ¿Quieres que te dé un besito o que te me mene? ¿Eh? Así, amor. Ay, hombre. Ay, qué pena, Dios mío. Aleluya. Ay, hombre, seguramente ella no te hace reaccionar a ti, es verdad, en el momento. Ay, hombre, que te entiendo, yo le entiendo que ella tiene un hueso ahí, pero mi amor, aquí, mira. Aquí sí reacciona, mi amor. Menor, mira, de verdad, tú todavía me gusta mucho. Mi amor, yo no tengo la culpa de que tú te hayas metido con un maniquí. Tú tenías una licuadora aquí, mi amor. Y te metiste con un maniquí. Yo no tengo la culpa, mi amor, de que tú quieras nada más estar metido en una tienda, en una boutique, habiendo electrodoméstico y de todo, amor. ¿Qué quieres que haga, mi amor? Lo siento, no puedo ser amante y no soy la segunda de nadie tampoco. Pero déjame explicar. Pero ni la primera contigo, amor, te era un atraso. Menor, tú sabes lo mucho que yo te quise y te quiero todavía. Tú sabes muy bien que es así. Que tú todavía sigue aquí porque no es fácil olvidar a una persona de la noche a la mañana. Ay, hombre, mámame una teta. Cuidado si te atreves. Mijo, usted y yo no tenemos nada que hablar. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otros que se ven mucho mejor. Bye, Punta de Oro. Pero... ¡Ay! ¡Pero suéltame! ¿Pero eres tú que me estás agarrando? ¡Que no quiero estar contigo! ¡Tú tienes tu pareja! ¿Pero era tú que me estabas agarrando? ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando aquí? Ve, mira, ahí llegó ella, tu pareja, a actuar, tu novia, respétala. Papila, mira, esto no es lo que parece, esto no es lo que parece, tranquila. ¿Qué? ¿Cómo va a ser, Manon Antonio? Lo que parece no es... Menor, ¿por qué tú le estás hablando mentira? No, te dije, no soy la segunda de nadie, nunca plata segunda mesa. Bye. No, tú no te vas. ¡Pan de vaca, canguro! Uy, Vika, rescate. Cero violencia, tranquilas. Tú siempre apareciendo en todo. Aparezco cuando me necesita mi amiga. Ustedes dos son unas desgraciadas que quieren hacerme la vida imposible. Amor, controla a tu perro, ponle su cadena que hay mucha carne suelta. Yo no tengo que ponerle ninguna cadena, la que se tienen que controlar ese fuego son ustedes, chiviricas.
Amiga, no somos protection de maridation. Cuide su marido, que los hoyos están abiertos. Bye, tortolitos. Escuché por ahí que no se te para Hichon con esta. Existen las azules como mi pelo. ¿Y tú le dijiste eso a ella? Yo no he hablado nada. Yo no he hablado nada. Dame tranquilo, que yo no he hablado nada, suéltame. Pero eso era un secreto entre nosotros. Malo Antonio, ven.